Me voy a hacer eco de una denuncia que hace una joven muy bella, por cierto, y muy fluida en lo que comunica, que tiene que ver directamente con el Banco Popular. Pero lo voy a hacer porque este es un ejemplo palpable de buscarte un problema por dos pesos. Y con esto me refiero al Banco Popular, del cual como cliente no tengo queja, y siempre lo recomiendo incluso a mis colegas empresarios. Pero bueno, yo vi este video de esta muchacha, y si lo que ella dice es cierto, el Departamento de Mercadeo y Publicidad del Banco Popular, alguien tiene que bajar por ahí de más arriba. Aunque quizás yo esté siendo injusto, quizás el problema no es en el Departamento de Mercadeo. Pero bueno, esta joven narra que le roban el celular y, por cierto, hay una crítica que ella hace al banco, que al menos esa en particular no estoy de acuerdo con ella. Y le doy la razón al banco, pero bueno, vamos al escenario completo. Yo no sé cómo le quitan el celular y ella dice que justo antes de quitárselo, porque ella lo dio, una persona con un arma se acercó y le dijo, dame la cartera y el celular. Ya le dio ambas cosas sin poner resistencia. Qué bueno. Por eso hoy puede contarlo. Pero ella dice que en lo que le pasaba el celular, ella llegó a pulsar el botón que lo bloquea, el iPhone en cuestión, y se lo pasa. Para sorpresa de ella, cuando llega 15 minutos después, se encuentra con que vía la modalidad del código cash, le habían retirado todo el dinero que tenía en su cuenta en ese momento, que según ella deja ver en los screenshots de pantalla, en la pantalla, ascendía a unos 27 mil pesos. Hicieron dos retiros de 10 mil pesos y uno de 7 mil. 27 mil pesos que usted pierda en un día a una persona que se lo gana trabajando, puede que sea millonaria, pero como lo suda, le duelen. A mí me duelen, por ejemplo. Entonces, yo no sé cómo, si ya bloqueó el celular, él logró tener acceso al mismo. Los delincuentes antisociales que son expertos en ese tipo de cosas sabrán cómo lo hacen. Y él, pues, entró a la aplicación, que tampoco me queda muy claro cómo él logró retirar el dinero con el código cash. Ella critica el código cash y a mí me parece una invención muy efectiva por parte del Banco Popular, que es dinámica, versátil y que le ahorra problemas a uno. Por ende, yo no me sumo a la crítica de ella. Ahora, en donde yo sí estoy de acuerdo con ella de cara al Banco Popular o en contra de, es en las siguientes dos cosas. Donde él fue a retirar ese dinero, el Banco Popular tiene mecanismos para determinar a qué cajero fue. El Banco Popular tiene una cámara que graba, a no ser que nos quieran decir que la cámara puntual de ese cajero estaba dañada y que si la de ese cajero estaba dañada, quizás es posible que la de gran parte de los cajeros del Banco Popular, las cámaras, estén dañadas. O sea, ellos tienen mecanismos para colaborar con ella y atrapar al antisocial en cuestión. Pero según ella dice, el Banco Popular no se ha sumado a eso. Uno. Dos, el Banco Popular inicialmente le prometió a ella que le iba a resolver. Tan solo para una semana y pico después, volver a comunicarse con ella para decir que, I'm sorry, no te podemos ayudar. Muy mal por ellos. Y punto número tres, y aquí viene ya la crítica al Departamento de Gestión de Crisis, o no sé si Mercadeo. ¡Wow! Buscarte un problema a través de un testimonio, como están las cosas hoy día, que cualquier persona agarra un bendito celular, emite una opinión que puede destruir en cuestión de minutos la reputación de una empresa y o de una persona, y ustedes exponerse, arriesgarse a eso por no reponer 27 mil pesos, que para ella o para mí es una cantidad considerable, pero que para ustedes eso es paja de coco. Y que si no lo tienen ese dinero,
háganse un préstamo ustedes mismos vía reserva fraccionaria. Estoy siendo sarcástico. ¿Pero qué son 27 mil pesos para el Banco Popular? Nada. ¿Cuánto gasta el Banco Popular en publicidad anual? Cientos de millones de pesos. ¿Ustedes no podían reembolsarle 27 mil pesitos a esa muchacha? Y prefirieron coger ese tiro. ¿Y si ese video se hace viral? ¿Ustedes no creen que van a perder mucho más? Y que les va a salir literalmente la sal más cara que el chivo. Es que ustedes no piensan. Riesgo reputacional. Se la pusieron fácil. 27 mil pesos. Prefirieron coger ese tiro por 27 mil pesos. Si lo que ustedes querían, que lo voy a decir, es que no se regara, que aparentemente, yo no lo creo así. Ella lo dice, pero yo no lo creo. Que vía el código K se puede, no. Yo no lo creo. Por eso digo que ella está equivocada en esa parte. Que hay que ver cómo rayos ese delincuente logró hacerlo, pero no es tan fácil. Ahí le doy la razón al banco. El problema aquí es que ya ella está diciendo, y ese es el punto importante para ustedes, ella está diciendo que vía el código cash se puede estafar fácilmente a cualquier persona. Yo digo que no, porque a mí el código cash como empresario me ha sido de gran utilidad. El problema ahora es que por no reinvertir o no devolver o no los 27 mil pesos, que eso es una botella de vino de don Manuel Grullón, el dueño del banco, un vino bucheta ahí, por 27 mil pesos, ustedes se arriesgan a erosionar su marca. Muy mal. Muy mal. Ella tiene que hacerle 5 videos más. Y tienen que hacerse viral. Por ineptos. Si yo soy dueño de una empresa y mi personal gerencial decide no desembolsar 27 mil pesos y en cambio someter mi marca a un riesgo reputacional por no gastar 27 mil pesos, los voto a todos ipso facto. Ipso facto, corrijo. A todos. Y eso es lo que acaba de ocurrir en el Banco Popular. Yo voy a dejar el video para que ustedes lo vean. Pero, señores, parece ser que el Banco Popular carece de dolientes hoy día. Una marca que costó tanto construirla. Décadas y décadas de buen servicio para que vengan a tirarla por la borda tan pendejamente. 27 mil pesos. ¿Cuánto gastan ustedes en publicidad al año? Cientos de millones de pesos. Y no aparecían por ahí 27 mil pesos. Y decirle, mira, hija mía, mira, toma, lo sentimos mucho, ya, deja eso así. Mira, toma tu dinero, no nos interesa que esto se divulgue. O sea, ¿ustedes me entienden? Fácil, easy. Pero no, decidieron coger el tiro por 27 mil pesitos. Fui estafada a través del código cash del Banco Popular. El pasado 15 de marzo, mientras me trasladaba a mi trabajo a eso de las 7:55 de la mañana, fui interceptada por un motorista con una pistola que me hizo bajar el cristal de mi vehículo y entregarle mi celular y un anillo. No me di palabras con esta persona y le entregué mis pertenencias sin ninguna objeción. Era un iPhone 13 y al pasárselo bloqueo el celular y se lo entrego. En lo que llego a mi trabajo en un lapso de aproximadamente 10 minutos, todo esto pasó en el semáforo de la Pedro Livio Cedeño con Máximo Gómez, en lo que ya me traslado y llego por fin a mi trabajo, cuando prendo la computadora para ver qué ha pasado con el celular y con mis cuentas, veo que ya todo mi dinero está fuera a través del código cash del Banco Popular. Seamos honestos. Yo no tuve tiempo ni siquiera de mediar palabras con esta persona. Tampoco tenía la clave anotada, porque ¿quién va a anotar una clave de 4 dígitos?
Esta persona hizo 3 transacciones, las cuales les voy a dejar por aquí. Popular dice que ellos no se hacen responsables, pero ¿quién se hace responsable entonces de las nuevas tecnologías que ellos implementan que solamente benefician al grupo de bandidos? Y para hacer estas transacciones tiene que poner un número de cédula y un teléfono. Aparte, debe de ir a un cajero presencial a retirar el dinero, porque no es por transferencia a otra cuenta, sino sacando el dinero a través del cajero. Quiero hacer la salvedad de que absolutamente todos tenemos código cash en nuestra cuenta de ahorros. Como si fuera poco, los fraudes que se cometen a través de las tarjetas de crédito, el Banco Popular también ha implementado un nuevo sistema en nuestras cuentas de ahorro, donde a través de esta se puede enviar dinero sin necesidad de utilizar una tarjeta. Y esto es el código cash, la manera favorita de un ladrón sacar dinero sin tener que quitarte tu cartera. Solamente basta tu celular. Inmediatamente llamo al banco y ellos me ponen la reclamación y demás. Comienzo a subir toda esta información a mis redes sociales, por lo que ellos me contactan hace 2 semanas y me dicen que por favor borre todas las publicaciones de las redes sociales, porque ellos son un banco que cuida mucho su imagen y me van a resolver. Adivinen, ayer me llamaron y me dijeron que lamentablemente ellos no se hacen responsables del robo de este dinero. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el responsable de estas nuevas tecnologías que solamente benefician a los bandidos? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso eres tú? ¿Quién es el responsable? Ellos tienen a mano todas las evidencias, como la cédula, el teléfono y también las imágenes captadas en las cámaras que tienen instaladas en sus cajeros, si es que funcionan, donde pueden evidenciar que fue un robo y pueden ver a la persona. Ellos no dan esta información, tampoco te dicen en qué lugar fue. Ellos tienen todo eso. Ya yo puse mi denuncia, también fui a la fiscalía y estoy en espera. Pero yo lo que necesito es que el Banco Popular me devuelva mi dinero. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del Agarra 4 de Lotedon. Señores, seguimos con La Quinta Pata. Suscríbanse al canal de La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto, La Quinta Pata. Suscríbanse. Pero si ustedes quieren saber de qué va La Quinta Pata, no se pregunten más, porque van a disfrutar justo ahora de un capítulo de La Quinta Pata. Pero no olviden suscribirse, lo pueden hacer aquí arriba ahora mismo, La Quinta Pata. Cliquen el link o le dan doble clic, lo ponen al lado y ven La Quinta Pata justo ahora. Quizá una pequeña, ¿no?, noción de lo que significa en la gastronomía mundial para las personas que prueban el casabe. Inclusive, decía yo ahorita, que se está hablando de convertirlo en patrimonio material de la humanidad. Es un capricho del casabe. Es un capricho de milagros, no, hermano. No, porque no es la primera vez que se habla de eso. Ahora Milagro lo está retomando, ella que está en cultura, para justificar, bla, que está ahí. Pues para justificar que está haciendo algo. Para justificar que está haciendo algo. Más de Milagro Germán al frente de su gestión, claro, en pero, Ministerio de Cultura. Más. Una gestión muy digna. Una gestión muy buena. Mejor gestión que la de los intelectuales que estaban llamados a hacer una gran gestión, como ese Pedro Vergés, que no pudo durar, mi hermano, ni un año ahí. Y cuando se metió en una feria del libro a patrullar cómo fue la vaina, lo hizo en una jipeta, no caminó. Dime algo. Y ese screen. Ah, el otro también. Dime algo. José Antonio Rodríguez. No, y tú vas a comparar. ¿Qué? Como funcionario. Los legendarios José Antonio Rodríguez son sus edecanas, ahí sí.
Y ya. ¿Qué ha hecho? Y como funcionario. Eran hermosas. Y como funcionario, tú me comparas a Milagro. Eran hermosas. Tuvieron que sacarla porque por lo menos Centenario Rodríguez duró sus 4 años como ministro. Y Milagro tuvieron que sacarla porque no dio pie con bola en la Dirección General de Comunicación. A ella le hicieron una trampa ahí. Ella fue víctima de una trampa. Tú sabes que. Tú sabes bien que entre los funcionarios se complotan. Eso es así. A seguir. Hay huelga de mano caída. Ajá. Hay huelga de mano caída. Vamos a estar claro en una cosa. Hermano, le quedó grande la posición. Esto no es personal con Milagro. Víctima de eso. O sea, que ella es una excelente gestora y estratega de comunicación. Bueno, en el Ministerio de Cultura hay que ha fallado. Esto no es personal con Milagros. Porque de comunicación, porque estaba como estratega. Personal con Milagros. Yo conozco a Milagros porque yo trabajé en Chevere Nice. Yo fui productor de Chevere Nice. No duré mucho tiempo, pero fui productor más o menos como 6 meses duré. Es una excelente persona, eso sí, es una maravillosa persona. Sí. Pero dime. Buena animadora. Bueno, una persona, porque yo como persona me concentré y era una tipaza, una tipa excelente. Pero ¿qué hizo en la comunicación de prensa de la presidencia? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dígame, ¿qué hizo? No hizo nada. No hubo complot de nada. Simplemente demostró que no tenía capacidad para ese puesto. Como tú quieras. La premia Abinader por un compromiso político, de amistad, de lo que tú quieras. Fue un error de ella por esa posición. Y la hace todavía ministra, o sea, todavía le da más poder político, porque de ser la directora de prensa de la presidencia no tiene nada que ver con ser ministra. Maneja mucho más presupuesto. Creo que son 4,000 millones de pesos que maneja el Ministerio de Cultura. ¿Qué ha hecho Milagro? Ha hecho su trabajo. Y recuerda que hay muchas dependencias del Ministerio de Cultura que ha hecho muchísimo trabajo en Bellas Artes. ¿Cómo que ha hecho Bellas Artes? El trabajo de Bellas Artes. ¿Pero qué ha hecho? ¿Tú no has visto festivales de teatro? ¿Tú ves teatro? ¿Usted no ve teatro? ¿Usted no ha visto los festivales de teatro que se hacen? No, pero tú no ves. El Ministerio de Cultura, por lo menos al año hay tres festivales. La Noche Larga de los Museos, que es una iniciativa que se hizo en el gobierno del PLD, que eso hay que reconocerlo, le ha dado continuidad. Ella le ha dado continuidad a las cosas que tiene que darle continuidad. ¿Y dónde? Aquí no hay censura. Aquí se reconoce. Y además, darle continuidad a las cosas es lo correcto. Eso está bien. Sí, porque para mí, el error de ella fue inicialmente haber aceptado la posición de directora general de comunicación. Yo creo que fue un error también. Un error de ella porque ese no es su perfil. Ella no es estratega de comunicación, mucho menos de comunicación política. Entonces, para colmo, cuando entra ahí, porque también fue un error del presidente colocarla ahí, también se ve la novatada, la inexperiencia de ambos, ¿verdad? Primero el presidente de pretender que una figura, por ser reconocida en los medios de comunicación, por su programa de televisión como animador y tal, creer que ella pudiera llevar esa misma popularidad a un gobierno, no sabiendo que es otro tipo de comunicación que se maneja estratégicamente ahí. Y para colmo, entonces le toca dirigir una institución después de Marchena, que sí es un experto en esa área. Entonces ahí se le vio que le quedó grande la posición. Para colmo, puso demasiado huevo, cometió demasiados errores y quizá por la tozudez de no abdicar y salir de ahí con tiempo, que se lo recomendó inclusive su amigo, hijo, hermano, Sergio Carlos la tripió, la tripió un par de veces. Milagro, yo te quiero. Fue una trampa, salte de ahí que estamos en la misma vaina o peor. Entonces, ella parece que gestionó, que la sacaron del DICOM porque primero no estaba dando pie con bola ahí, es una papa caliente porque es una gente para que tenga power para tú poder dirigir estratégicamente. Periodistas, comunicados de prensa, estrategias. Claro, no. ¿Qué mensaje vas a dar? ¿Qué mensaje no va a dar el presidente? Lo comunicado de prensa, eso quise lo de menos. El manejo de crisis. El manejo de crisis, porque se supone Sí es duro. Pero ella era que sea la crisis comunicacional. Cuando se supone que estaba llamada a manejar y a solucionar cualquier crisis que se armara en otro ministerio. Pero desde dentro sí te puedo decir algo. A ella la boicotearon un par de veces. Y yo te lo puedo decir. ¿Pero quién? ¿Del mismo gobierno? Sí, la boicotearon un par de veces. Yo no quiero meterme ahí porque hay un par de gente que yo le tengo estimación, que he trabajado con ellas inclusive. ¿Estás sesgado en tu opinión? Lo que pasa es que no lo quiero perjudicar porque son empleados. Pero ella fue boicoteada y de hecho... No, pero no fue por empleado, fue por dirigente fuerte. Dirigente fuerte. Claro, que estaban compitiendo. Y entre ellos hay uno, eso sí lo puedo mencionar. Archibald.
Archibald, y entonces Archibald tampoco le salió, porque le pusieron entonces, lo unificaron todo y le pusieron ahí a otro, pero le salió al Caco Pelado, ¿cómo se llama? Le salió a Homero, a Homero Figueroa. Pero le salió el tiro por la culata, ay, entonces. Que me porque le salió el tiro por la culata a estos orquestadores del complot, porque todavía Abinader la premia con un ministerio. Archibald hizo huelga de brazo caído muchísimas veces. Es un ministerio, ella. Es y un ministerio que importante. Estaba mal y vaina y que la cosa estaba mal. Oye, tú sabes cómo es. Muchas personas. ¿Tú sabes cómo es? Terca. ¿Tú trabajas con Milagro? ¿Es terca? No, Milagro es chévere. No, Milagro es muy tolerante. Chévere. No. Ahora sí que Milagro ella es chévere. Ella es chévere. Y no solamente es chévere y chévere y night. Y no solo es chévere y tú night. Chévere y night. Ella es chévere. Es muy tolerante y muy abierta. Es tolerante y muy abierta. Y respetuosa. Claro. Muy respetuosa. Pero sí, no, yo no he dicho que no es respetuosa. Yo estoy diciendo que ella es terca en su formato de trabajo. No, si tú supieras que no, te lo digo que no, ella no se impone, y no es lo que yo diga, ella cree mucho en un equipo de trabajo, ella cree mucho en el equipo de trabajo. En su momento, en la DICOM, de empezar a hacer la comparación, el símil con Marchena, fue un craso error de ella, porque no solamente por el error que ella estaba cometiendo, que un error es un error, una cosa que se escapa de la mano, sino por el hecho de... tú puedes entender si estamos haciendo más con menos, estamos ahorrando dinero, aquí se gastaba. Empezó a despotricar con la gestión anterior. Entonces, cuando empezó a despotricar, empezó a hacerlo con cosas que no eran correctas o no eran verisímiles. Entonces, inclusive estuvo Marchena en su momento le respondió públicamente, porque entonces le dijo, pero ¿por qué tú no me diste eso en el momento que hicimos la transición? Que vimos todo, te entregué todo y todo estaba bien. Ahora lo que tú recibiste no está bien. Entonces, ahí ella cayó en ese error. Por suerte salió del DICOM y se fue para ahora al Ministerio de Cultura, que ya sí le da, pues tú ves, que ya sí tiene más perfil para ese tipo de trabajo, porque estamos hablando de shows, con relación a culturales, con los museos, con las obras de teatro, que ya más ella tiene, quizás no el perfil 100%, pero sí las relaciones sanas con personas clave en esa zona. Y no solamente los museos, sino DG Cine, que sigue haciendo su trabajo. Por ejemplo, se ha reabierto la Cinemateca Dominicana, de donde se está haciendo un gran trabajo. Y eso es una dependencia del Ministerio de Cultura. Pero también está el Museo de Arte Moderno, que ha sido relanzado, que su auditorio ha sido remozado, donde caben ahí, señores, una sabana de gente. Y la verdad que ella está haciendo su trabajo y me parece que también la falta de presupuesto en la cultura, en el ámbito de la cultura dominicana, también siempre le ha sentido ese apéndice del gobierno. Pero el Ministerio de Cultura maneja muy buen presupuesto. Si no me equivoco, son 4,000 millones de pesos que tiene como presupuesto. No te creas. Hay mucha gente que de alguna manera subestima ese ministerio. Pero a mí me parece que cuando no se apoya a la cultura en una sociedad, esa sociedad no puede avanzar. Y aquí hay mucho retroceso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la música lírica, con todo lo que tiene que ver con la ópera. Aquí hay mucho talento. Aquí hay mucho talento en ese rubro. Hay muchos músicos, muchos violinistas, muchos percusionistas, mucha gente que toca la flauta, la arpa, que son súper talentosos esos jovencitos y no están teniendo el apoyo suficiente por parte del Ministerio de Cultura. Bueno, eso es algo de lo que podemos discutir más despacito. Eso no es solamente una responsabilidad del Ministerio de Cultura. Históricamente tampoco se lo voy a achacar todo a Milagro Germán. Pero señores, recuerden que esto es La Quinta Pata. El señor Mario Herrera, Fernando González, Edwin Cruz, José Maracayo, que está metiéndose desde los controles, pero bueno, también es parte de nosotros. Boicoteando. Activen la campanita, denle like, compartan y comenten.